Bien, aquí estamos viendo con Autel la comprobación de que ningún diodo esté en corto o abierto. Entonces normalmente pusimos nuestro tiempo, o lo vamos a poner el tiempo a 2 milisegundos por división. Ok, vamos a poner el canal A a 2 voltios, pero pónganlo en AC. Prendan accesorios, aire acondicionado, luces. Y vamos a conectar el cable positivo a la salida del alternador, al borne de corriente, al grueso, tornillo, y el negro a tierra de la batería. Okay. Y tenemos que ver ahí nosotros esa señal. Entonces ahí estamos comprobando que ningún diodo está ¿qué? Abierto ni en corto, que viene siendo esta señal la que tenemos que ver. En el caso de tener un diodo abierto, pues vamos a tener esta figura. O si tenemos un diodo en corto, vamos a tener esta figura. Pero una señal normal, cuando no hay ningún diodo con problema, vamos a ver así. ¿Ok? Recuerden que si tenemos un problema de diodo, no se va a rectificar la corriente. Entonces, el voltaje alterno va a llegar hasta la batería. Y en algunos vehículos de la marca Ford o Chrysler, ese voltaje lo va a interpretar la computadora como señal de velocidad. Y el carro nos va a marcar millas cuando esté parado. O cuando vaya corriendo, nos va a dar una lectura de millas más alta a la que va moviéndose el vehículo. Ok. Entonces, cuando tengan este problema, asegúrense de comprobar que no tengamos ningún diodo dañado.